Tú conforme yo no vaya hablando, se van poniendo malos, tú me tomas expulsos. Yo le tomo el expulso. Y yo le doy un besito a ver si Remy me convertía en princesa. Sí, señorita. Thank you.
han organizado este homenaje al carnaval de Rute. Un homenaje merecidísimo en unos tiempos en los que el carnaval de Rute, yo creo que coincidimos todos en que está en un punto, uno de sus puntos más importantes de toda su historia, y es gracias precisamente a todas las iniciativas que nacen de ese carnaval, que es el carnaval del pueblo. Iniciativas de personas, de asociaciones, de colectivos, no solo ya el esfuerzo que puede hacer el Ayuntamiento de Rute para promocionar la fiesta del carnaval, sino que precisamente por esas iniciativas, por esos esfuerzos personales, el carnaval de Rute es lo que es. Y hoy tenemos este acto que responde a una iniciativa de un colectivo de personas. Tenemos en el carnaval de Rute hoy también fiestas en todos los colegios, que es muy importante para que los más pequeños sepan desde muy chiquitos lo que es el carnaval y vivir el carnaval de Rute. Tenemos el entierro de la Sabina, el pasacalle del sábado, todo un complemento de actividades que hacen aún más grande este carnaval de Rute. Yo estoy convencidísimo, tengo una seguridad absoluta en que el carnaval de Rute es uno de los elementos de nuestras fiestas que más proyección pueden tener de cara afuera y que más pueden definir y llevar el nombre de Rute fuera de nuestras fronteras. Hoy aquí se va a hablar de muchas cosas y lo van a hacer las personas que más saben de carnaval porque lo llevan viviendo muchísimos años. Tuvimos el sábado, arrancamos con el concurso de murga, comparsa, chirigota, porque ya en Rute hay de todo, no son solo murga, hay también comparsa, con un éxito absoluto de público, más de 1000 personas que más o menos a ojo contamos que fueron a ese certamen. Y de ahí, pues yo creo que va a salir una cuestión importante, y es que para ese tipo de actos, para el certamen de murga, pues Rute necesita un teatro. Necesita un teatro para este tipo de cosas. Por desgracia, ese tren en su tiempo pasó, y ahora, en los tiempos en los que estamos, se hace muy difícil pensar en una inversión de ese tipo para cualquier municipio. Pero la crisis está tan cruel que estamos pasando, algún día terminará. Y desde luego ese tiene que ser uno de los objetivos del Ayuntamiento, el dotar a Rute de una instalación de ese tipo para cuestiones, para eventos tan importantes como puede ser el certamen de murga. Un certamen de murga con una participación de público, como he dicho, muy importante, pero con una participación de agrupaciones también fundamental. Hubo muchas, cada vez más, con un nivel tremendo, y algunas de ellas con muchos años que llevan trabajando y viviendo y apostando por el carnaval de Rute. En definitiva, una fiesta fundamental para nuestro pueblo, una de las fiestas que más pueden definir específicamente a Rute, y desde luego una de las fiestas por las que más tenemos que apostar. Goza de muy buena salud, pero entre todos podemos conseguir que el carnaval de Rute sea todavía muchísimo, muchísimo más. Así que enhorabuena a Artefacto, enhorabuena a todas las personas que han trabajado por este acto, y viva el carnaval de Rute. Responsables de un nuevo boom, porque ya vamos a hablar esta noche.
con todos ellos vamos a hablar un poco de eso. Pero antes vamos a dar paso al primer vídeo de entrevista que hicimos. Hemos estado grabando una serie de entrevistas a muchas personas, también les doy desde aquí las gracias, y lo hemos dividido en cuatro partes. Le hemos preguntado muchas cosas, por eso hemos querido dividirlo por temas. Ya adelanto que vamos a poner fragmentos muy pequeños, porque en realidad se grabaron horas de conversación, porque eso fue lo que fue, con una conversación, un diálogo, y de eso hemos rescatado algunos fragmentos que nos parecían más significativos. En este primero que vamos a ver, le preguntamos a los entrevistados que de dónde les venía la afición por el canal. Así que vamos a verlo con el video. Thank you.
Yo creo que me viene muy familiar. Y ahora la pena sí se decía mucho de Magda, yo no la conozco, pero yo creo que me viene un poquito. Ella era la que, como a tiempo, cuando no se podía venir la gente de Magda, cuenta mi mamá que era la que se. Vamos, que la ofrecía a los principales, se tenía en la casa. Yo no la he visto, pero creo que ahora me ha ofrecido y la han dicho. De niña me dejó ser, desde niña, pero en la comunidad de Magda, de hecho, mi mamá le decía. Y luego otra cosilla, porque se puede decir que en
la historia del carnaval, después de esta época que no podía ver barra y no estaba permitido, luego vino ese resurgir que al que me referí yo antes, al principio de los años 80, con la murga. Que eso fue un modo de reactivar también el carnaval. Incluso vosotros también sois bastante responsables de este nuevo resurgir. Somos responsables de la reactivación del carnaval, no de la reactivación de la murga, que no de la reactivación del carnaval. Sí, porque vamos a hablar de posiblemente seamos un poco culpables de la muerte del carnaval viejo, del mascarón, del lunes y el martes, vestir de la, y por las calles y donde te damos la carne y esas las cosas. Eso la murga, somos un poco responsables de, no te dijiste de la muerte porque sigue habiendo gente que le gusta el carnaval. No me lo explico por qué, porque esto no tiene que hacer ninguna, pero que, yo pensé que hay gente que le gusta. Y ahora, esto sobre todo los jóvenes, después de esta época de ya que estaban las murgas funcionando otra vez, seguramente vosotros sí llegáis, sí, habéis conocido la época a la que me referí yo antes de bajón del carnaval. Esto que salíamos el domingo de piñata y en el parque el domingo de piñata, cosa que hoy parece casi impensable, no había nadie, te encontrabas dos o tres máscaras. Esa época sí la vivisteis vosotros y también vivisteis desde dentro el volver a organizar algo y el volver a reactivar un poco eso. Claro, de hecho nosotros decidimos uno de los motivos por los que decidimos salir, a pesar de la edad que teníamos, porque creo que el más grande tendría 18 años, fue por eso, porque es que llegaba el domingo de piñata, llegaba cualquier, es que solo veía, dos con suerte, dos agrupaciones, dos comunidades con suerte, y ya te digo, el parque vacío, y eso era que era mucha pena. Sabiendo cuando. Sabiéndolo cuando, sobre todo había en Rute mucha tradición de burla y ya no había un gran número de agrupaciones. Sí, que hubo una época en la que la cosa estaba de bajo muy estudiante. Ya nosotros, parte también, yo creo que si ha salido ahora está el momento bueno, en parte también gracias a que nosotros vemos que hay más murga y que puede. Sí, es como la pequeña que se muere de la cola, ¿no? Hay más respuestas, la gente se anima más y eso hace que haya más respuestas y así. Bueno, pues ahora después vamos a seguir hablando del carnaval tal y como está ahora. Vamos a centrarnos un poco en eso. Aquí queríamos repasar un poco eso, la historia. Pero antes vamos a ver un segundo vídeo de entrevista. Los que nos han contado anécdotas curiosas que le hayan pasado, que le habían pasado a ellos, a los entrevistados, en el carnaval. Así que, ahí va. Gracias.
y resulta que nos dijeron que podíamos cantar una misma canción. Había muchas palabras que nos y cantamos esta misma canción. Nos bajamos, entró otro grupo, entró otro, y dijimos que cantamos para ver su canción. Y nosotros, ¿sabes? Nosotros, ¿por qué no llegamos? Y para que vaya, y nos podía, pero no habíamos llegado. Para nosotros, como un país de como por una vez nosotros, en el la que viene sin saber por qué nosotros no nos habíamos llegado. Va a proteger y se separará, subió y cantaba otra palabra. Mira, nos subimos y antes era un chico de cuerpo que íbamos a cantar. Mira, yo intenté ir a la guitarra, por la guitarra, tocando una cosa, una vez que yo por la otra vez que se dio por el pelo, que llega, y estaba un día, pero que ya le tengo el pelo, que lo pego. Pero se nos ocurrió que no era más de decir que íbamos a cantar, y no sabía cómo no tenía que ir a otra persona. Ya, que empieza. Estaba aquí con 18 cagados de la reja. Y aquí ubicado la calle que tengo abajo, la presión abajo. Unos muchachos tirando piedra. El traigo mi nombre, yo digo en mi casa, mucha que no sé qué digo. Pero si te dirán nada de contigo. Que terminaba en los San Fermín y que hacíamos tiempo para esperar la pizza y no, bueno, no teníamos nada, pero habíamos comprado un monococán, que es simple, ideal. Un básico de carnaval y nos cambiamos un básico que nosotros sí. Nos pusimos un chiquitín, nos cambiamos la peluca, nos vimos la tarjeta de igual a la entrada y nos fuimos para la entrada. Ha tenido siempre tradición, como decíamos antes,
y yo creo que tiene un papel importante. Lo que ocurre es que, como comentaba José María, que efectivamente al haber tanta gente metida en el tema de la burga, pues esta gente que son potenciales máscaras, no están metidos de máscara con máscara suelta, pero que tienen que meter de máscara en grupo, digamos, cantando y bailando, que tiene su influencia. Y es más, yo creo que llama también más y anima más a la participación. Es mi opinión, la situación de la muerte con respecto a lo que es el carnaval. Que la máscara, por supuesto, no se debería de repente perder, y sobre todo el típico mascarón, que ya no lo vemos, ya no lo vemos. Las máscaras graciosas que se ven pocas. Posiblemente porque tengamos menos gracia ya últimamente o algo de eso. Pero la burga hace su papel de llamar. Yo creo que su papel de llamar no lo hace. Señoría. Dime. ¿Está muy perjudicado? ¿Está muy perjudicado ya? ¿Yo? Sí. No. Vale. No, yo creo que la burga hasta cierto punto sí han sido un poco responsables de la desaparición del carnaval viejo. Porque cuando no había burga, la gente salía a hablar unos con otros, iba por las calles, iba. En el momento que la burga empezaba a coger un poco de fuerza, de así, de protagonismo, la gente salía a ver las burgas. Mucho. Iban a verlas. Quizás no voy a decir que sea por completo eso, porque que le gusta el carnaval, se viste de carnaval, se tira a la calle, se importa un tiro a la burga, y las que no son burgas. Lo que pasa es que esa gente es lo que yo he hecho de menos, que no sé por dónde están metidos. No me lo explico dónde se meten. Yo desde luego lo metería porque a mí me gusta mucho que se hace ridículo. Hay cosas que. Mira, vamos a ver más. Yo vengo a Mayo y no con esos perros, que yo pierdo el tiempo. Pues yo, como dice la desaparición de la gente de calle, sí, básicamente lo mismo, la gente que hay, que va hecho moviéndose vestida de máscara de un lado a otro por las calles, son las burgas. Gente, es muy raro ver a gente que no sea de una burga y de un sitio a otro. Básicamente, eso, lo que ha dicho José María es eso, que aquí las burgas se han. Lo han anulado, eso. Vestirse de máscara, primero vamos a tal sitio, luego vamos a otro sitio. Ya la gente se concentra solo, por ejemplo, a tal, ha hecho una fiesta, pues nos vamos ahí todos y no hay movimiento. Solo ahí también la gente que. Claro, eso, y ahí también. Ahora después veremos una entrevista que he hecho precisamente también lo de algo. Claro, que hay, porque yo me lo he visto en los vídeos y lo que hay. Que yo pienso lo mismo, claro, cuando llega a mí está todo dicho ya, te lo he dicho tú. Todo. Y de eso quiero también preguntar, ¿qué función como sátira, qué función desempeña la murga? Porque la murga tiene también una función de reivindicación y de denuncia, que es muy importante también a la hora de valorar la situación, la vida del pueblo, ¿no? Y eso vosotros lo veis, lo sabréis, lo habéis hecho, la mayoría de las letras de la murga lo que van es denunciando algo, pidiendo algo, criticando algo, pero con gracia, pero dejando la puntilla, ¿verdad? Eso ya no da igual lo que me coge. Yo eso creo que también en el plano local eso se está también perdiendo, en cierto sentido.
Por ejemplo, yo soy el alumno personal, el primer año que está aprendiendo eso, porque si tú, por ejemplo, dices que a Cabra, a Córdoba, tú no le vas a llevar a hablar con Antonio Rubí a Córdoba. O de aquí de Córdoba, y no, pero aquí, le falta echar, ya quiero a eso que se entiende, y ya únicamente creo que hay una agrupación que más o menos respeta eso, pero lo que dice es que es la única que trae un proyecto de que la mamá. Y están perdiendo, Eso, que el repertorio localista que tiene, que es una entrada mujer, que es característico de la mujer de ruta, se está perdiendo totalmente. Digamos que toman temas más generales, sí, no pueden llegar a más sitios, claro, pero se pierde esa. Y la crítica propia del pueblo, a la política del pueblo, eso que se dice así que se está perdiendo totalmente. Tú te cuento una cosa, antiguamente, y tu padre lo sabe también, vendíamos líquidos, vendíamos un montón de librillos, porque la gente quería enterarse de que, porque muchas veces dije, muy buena cosa, muy mala cosa, pero cuando entiendes ya tienes que pegar el cuerpo, ya la cosa se te pierde la pronunciación mala. Entonces comprabas los librillos para ver qué es lo que te indica. Este año yo no sé si habrá hecho alguna con la librilla, la mayoría no lo han hecho, y no lo han hecho porque no interesa. Pasa en su pueblo, por aquí siempre pasa mal. Como pasa, no sé qué va a salir en carnaval, lo otro va a salir en carnaval. Hoy es la idea, ¿no? Hoy en día, pase lo que pase, entonces sale en carnaval. Nada. Se habla del sexo de la baja. Es lo que ha dicho. Es que, por ejemplo, yo voy a la casa de mi tía y me dice, ¿has escuchado a Fulanito de verdad? Si eso lo tiene que sacar en carnaval, no, pues me lo obliga a eso, que es carnaval. Y eso, por ejemplo, que se pierde totalmente, que ya va la gente a lo general y después pasar. Y repertorio de este año, poquito, y a lo mejor cumple, pero el repertorio que digas, a escuchar cumple, me ocurría entero, de rugby entero, y ya es que no escuchas nada, ya lo siento más que con el tipo de lo que es. Alguien dijo en una ocasión que lo que es la murga es un periodismo cantado. Y en Rute eso era efectivo hasta ahora prácticamente, porque la gente, mucha gente se enteraba de lo que pasaba antes de tener Telerute y todo eso. Mucha gente se enteraba de lo que pasaba cuando llegaba el carnaval y sacaba por un tramo de sucio, para que todo el mundo se enterara. Y de ahí, como decía José María, que mucho cuidado que salía del carnaval, y salía del carnaval. Si se te iba la pata, salía del carnaval seguro. Eso se ha acabado. Ya entre otras cosas, por ejemplo, tenemos Telerute, tenemos Radio Rute, entonces eso no critica que somos buenos en Santiago. Eso no critica que vaya, no quita que critica. Tiene que seguir. Además, con todas las consecuencias que te puede traer. Yo comentaba en la exposición, cuando la exposición, que en el año 90, que nosotros lo vestimos, la pobre iniciativa de los tontos de la lista, y a mitad de político, mitad de payasos, nos declararon personas no grata en el Ayuntamiento de Rute. O sea, y era porque era muerte el rayo, que después llega el lunes después del carnaval del lunes de piñata y se ha acabado. Y el peligro no está en quien canta, sino quien lo hace. O sea, que si yo le canto algo a alguien, digo que yo tengo la lengua un larga por cantarlo y él no tiene la mano un larga por cogerlo. Vamos. Con respecto a la murga, solo otra cosa más. Y ahora se lo voy a preguntar directamente a Conchita. Hablando de las murgas de mujeres, hemos visto antes a Loli diciendo que ellas empezaron con las murgas de, digamos, pero las murgas de concurso, porque también había agrupaciones de mujeres, y ellas empezaron a subirse al escenario y a sacar una murga, ¿no? Y tú, como miembro de una murga de mujeres de este año, que además ha ido, ¿qué te parece eso? Que las mujeres se animen también a subirse al escenario, a también criticar, sacar letras y hablar un poco de lo que... Bueno, yo creo que debe ser así, desde otro punto de vista. Nosotros, nuestras letras, aunque digamos que somos iguales y todo eso es verdad, sí, pero la letra de una mujer nunca es como... Nosotros, o sea, tenemos letras que yo creo que nunca las hubiera sacado un hombre, por ejemplo. Otro punto de vista, no es ni mejor ni peor, es otro punto de vista. También, y hace más completo. La mujer también tenemos mucho que decir. Y muy bien dicho.
Bueno, pues vamos a dejar un momento las murgas, porque si hay una cosa en el Canadá que lo define por excelencia es el disfraz, y en nuestro caso el disfraz es más caro. Y de eso es de lo que trata la siguiente entrevista que hemos hecho. Le hemos preguntado que nos recordara un disfraz que le llamara especialmente la atención, que recordara especialmente, y luego también ahí se animó el debate hablando de si Mascarón sí, si se ha perdido, si disfraz Mascarón. Así que vamos a escucharlo y después hablamos en la mesa de este tema.
habréis visto que la mayoría, yo creo que si no todos, casi todos, han hablado de no de un disfraz hecho y preparado, sino de un arca, que esto la, de las casas que hay carnavaleros, seguro que también un arca donde va a parar todo lo que ya no nos sirve y decimos, esto en vez de tirarlo, esto para el carnaval, esto para el carnaval, esto para el carnaval puede ser. Y eso hace, te ha vuelto en persona. Y eso hace que muchas veces, como decían también, nos quitamos despiciados. Y eso, del disfraz y el mascarón, es a lo mejor una de las peculiaridades más llamativas del carnaval de Rute. Un poco hemos hablado ya de eso, pero ¿qué opináis del mascarón, de la figura del mascarón? ¿Creéis que se ha perdido del todo? ¿Se debe recuperar? ¿Cómo está un poco eso? Mascarón no hay, pero no cabe duda que debía de haber. Lo que pasa es que yo no tengo gracia para hacer eso. Pero a ver si hay gente, hombre, gente de haber en Rute, yo sé que gente hay con gracia para hacerlo y yo creo que se debiera recuperar. Dijo usted que a mí me gusta más las máscaras que los mascarones, pero es una figura típica de nuestro pueblo que tiene que recuperarlo. Gente valiente que se atreva a eso. Yo creo que es bastante se ha perdido por completo. Se ha perdido por completo. Es decir, yo le traje el mascarón antiguo que iba a meter de negro, sobre todo con una mantilla por encima y En el vídeo del principio está perdido por completo. En el vídeo del principio, la foto en blanco y negro, sí. La mayoría es mascarón. Había unas caretas, había unos con unas caretas que eran mascarón. En aquella época se divertía el catalán, tú ibas a divertirte. Tú miras por el catalán, vas cambiando incluso aunque te digas que no lo vamos a ver. Se va cambiando por completo. Antes, aquí era que me pongo en cualquier momento y ahora es que me sienta. ¿O esto no combina con el tema? No, ahora es compro el botellón y luego me busco el disfraz. Más o menos también. Ya va por ahí la botella. Se van cogiendo primero la botella y después el traje. José María, de eso vamos a hablar también del cuarto. No lo he sacado yo, vayamos por parte. Pero que creo que se está perdiendo la espontaneidad de la máscara, de coger con cuatro trampas, con cuatro. A mí me ha gustado regular. Pero sí, que me gusta decirme la traje o cogí con grapadoras, con esparadrapa o con guita. Entonces, a alguien que te haga un traje, eso de que ni como ni cuando. Eso. Juanma, ¿y vosotros? Porque a lo mejor vosotros lo habéis conocido menos. Como el mascarón, lo hemos conocido. Yo soy partidario igual que ha dicho el maestro de la vida. Yo mascarón con un a mí una persona que también está mal, no me. Pero tengo lo que es un disfraz, una máscara normal, que se metan el tipo, eso ya creo que lo tienen que dar en Rute, que esos son los imágenes del vídeo. Gracias. Poco más. Bueno, y este es lo mismo. Pero que poca gente se mete en el disfraz, con el disfraz puesto y ya está. Sí, de hecho muchos comentaban que aunque fueran sin la cara tapada, aunque fueran con la cara descubierta, pero que lo importante, como ellos se sentían bien, era metiéndose. Y una cosa que no ha salido, porque ya digo que hemos recortado, hemos seleccionado mucho, pero había gente que nos decía que de la gente que se vestía cogiendo lo primero que pillaba, también se han vestido otros años con un disfraz bien hechito y decían que no habían durado la calle media hora, que se habían ido aburridos y se habían tenido que cambiar. O sea que eso va un poco también en la experiencia de uno. Aquí Lina viene hoy muy propia. Dame. Tú lo que das. Yo creo que lo de a pie de arca y coger lo primero que pilla es que eso es lo que a mí me gusta. Eso se ha perdido o se está perdiendo porque cada vez más ves disfraces más elaborados y si no disfraces más que no tienen de lo que se compra, no, eso no es un disfraz ni es nada. Vamos a llevar a lo puesto, ¿no? Pero ahí una de las cosas que decían también, y a lo mejor está un poco en la clave, es que tú te metes en el tipo y ya no eres tú. O sea que el disfraz en realidad, te pongas lo que te pongas, el disfraz eres tú, sin nada. ¿Pensáis que es así, no? ¿Y entonces que pensáis que debería un poco recuperar eso? ¿Cómo lo recuperas? Por eso reclamaba gente que. Pero eso aquí hay gente, ahora mismo que se ve que hay pocas, pero que hay.
simplemente que esa gente no se venga atrás o no nos vengamos atrás y animar a la gente. Animar a la gente a esto no pasa por la vergüenza. Pues una de las cosas de los objetivos también de esta noche, aprovecho ya lo digo, de que esto de juntarnos gente que ha conocido y que conozco mucho el Canadá, es también una forma de que salgan ideas y de que se recuperen cosas o se mejore todavía más de cómo está ahora mismo, que está ahí en algunos aspectos está muy bien, pero si puede recuperarse algunas cosas y puede mejorar lo que se pueda, pues todavía mejor. Y por ejemplo, se me ocurre a mí ahora mismo que ahora que llevamos unos años con el sábado de carnaval temático, se podría hacer un sábado o otro día temático de más calor. Sería una forma también de recuperar, de animar a la gente. ¿Sí o no? En el momento que el temático, como dices tú, de 500 personas sobre, hablando sobre lo mismo, metiendo lo mismo, me da lo mismo el del sábado por la mañana que el del domingo por la tarde que el entierro de la sardina. Ahí lo que pierde es la espontaneidad, el tío que va por las 10 que va a meter de máscara. Porque ahí te pierdes en un mare magnum negro que no eres. El macarón es otra cosa. El macarón individual. Sí. Sí, digamos que la característica del macarón es que es el macarón solo. Es disponible. Igual que cuando le parezca. Sí, viste que. Es para las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde. Es igual. Es lo que era, porque era hasta el día de domingo. Se vestía cuando le daba la gana y se iba a la calle. Esa es la máscara. Esperar que vayan 500 personas como tú porque tienes la vergüenza si vas solo. Eso es un problema. Es un problema para el carnaval. Pues esto que hemos estado comentando ahora va a servir muy bien para hilar el último vídeo porque se habla precisamente de eso, de cómo está ahora mismo, cómo estaba antes, en qué ha cambiado, en qué se puede mejorar, si es que hay que mejorar algo o recuperar algo. Así que vamos a ver el último vídeo de entrevista y ya vamos buscando ya la conclusión de la mesa. Yeah.
Yo pienso que la televisión está comiendo a un resto de televisión. Antes, cuando llevaba el carnaval, no tenía ni ningún interno. Salía a la calle, la gente no tenía visto, y salía a un minuto por la mañana, a las 2 de la mañana, empezaba a barrear, y estaba todo el mundo en la calle, la gente tenía encima, para cantar, no por la mano, pero tenía encima. Ha cambiado eso, yo creo que lo que ha cambiado es que queremos los mujeres, el mismo curso, aunque sea el mismo normal, es que queremos que la gente haga, que ya no es la mujer de su pelea de chico, que el producto no era chico, que teníamos la puta, que no era mira, que no era la mujer de tanto tiempo, que teníamos un paso doble, eso no es de vehículo, creo que la televisión no ha protegido la pregunta y la policía que se forma. Claro, pero aquí la vida, la manera de las cosas, los medios de comunicación han cambiado. Entonces,
Es lo que dice Monche, la sacada que eso se ha cambiado, pero por ejemplo yo creo que en tu posición la sardina da un bajón tremendo, yo creo. Porque es que la sardina, lo que era mucho antes del chiquillo, la sardina es, yo no escuché tocar, miércoles yo no escuché a nadie, no he escuchado, era un botellón andante, y nadie. Lo que lloraba era que le faltaba la botella. Eso, lo que lloraba era que le faltaba la botella. Y los pasacalés en cambio, si los pasacalés en cambio, sí lo he pedido, pero la sardina por ejemplo es solo. ¿Qué hay? ¿Qué es hoy? Miércoles de ceniza, acabamos, borrachándonos por la calle, que no es, no sé, la calle de la sardina y sí, ya me está perdido. Cuando te cuenta que antes, el cielo de la sardina, la mayoría de gente iba aquí de negro. La gente iba cantando, vaya, iba cantando con la música, pero cuando la música paraba, empezaban a llorar. Hoy día, es decir, lloran por la botella, única y exclusivamente, y de negro no iba nadie, sí, será que ahora no se lleva la música. Si va a la sardina y va a el animador y para la música, no te va a lograr de llorar. Por eso digo, pero que ya no se lleva el luto. También hay opiniones de que sobra mejor un poco de alcohol, pero por otro lado también está como un tiempo antes, cómo se controla. No lo disminuye, un poco nos sobra mucho. Más de lo que no creo yo que son condiciones bastante muchas veces. Y lo que más que nada es que la gente iba al menos con 14 hijos, 15 años que poner 4 a la mano. La sardina hoy de los niños, bajando este año por mi calle, iban los niños, los críos de la escuela, cantando arco, vamos a enseñar un punto. Que no quiere decir que los gitanos no los juntamos en el pecho, pero vamos, que el objetivo principal no era hartarse de beber, sino que el objetivo era hacer carnaval. Antes había comentado, cuando la gato me ha comentado que antes que había muchísimas murgas, ¿no? Antes había dos murgas, tres, como mucho es lo más que han llegado a ver. Lo que pasa es que se acuerdan de los nosotros del cántaro del país, eran los mismos cambios de nombre. Pero al año salían dos, cuando se fue la historia. Ahora, sin embargo, en el año 89 en Trute tuvimos 9 agrupaciones en concurso. O sea, se parece que ahora van por 7, y esto va bastante bien. Los masacalles. Tenía una diferencia también, ¿eh? Sí. Porque éramos 9 y salíamos el primer domingo, hacíamos el barrio bajo. Sí. Y el segundo domingo salíamos por el barrio bajo y bajábamos abajo. Sí. Se lo tomábamos todos los días en la calle y teníamos dos escenarios, uno en el parque y otro en la otra plaza. Sí. Y mientras unos cantaban en un sitio y otro en otro, y cada vez que iba esperando. Que este año, el primer domingo, por ejemplo, yo estuve intentando bajar por el parque y no había nadie, no había murga, no había nada. Ni rumano. Ni bajar, nada. No había rumano. También había rumano. Esa es una de las reivindicaciones, ¿no? Que el domingo de Canadá se recupere y haya más gente en la calle. Pero, ¿no? más cabello, más rumano. Pero claro, lo de la murga el domingo es la de los piñata del parque. No, era que sí, bueno, el domingo es el segundo, ¿no? Es que la cosa es que yo creo que también es los medios, lo que ha dicho en el vídeo, los medios de comunicación. Si la persona, por ejemplo, hace un mal día, yo voy el sábado a sentarme y yo el domingo, en vez de ir a ver música, no la he visto, pues ¿qué hago? Me meto en el YouTube que dejó de subir los vídeos y ya me pongo ya a tiempo a todas las músicas pistas y no tengo necesidad de ir a pasar frío a ver a la música de la calle. Y eso es lo que ha quitado mucha gente en la calle. Bueno, y aquí ya, también una de las cosas que hemos visto en el vídeo ha sido la reivindicación, ¿no? Una, ya la hemos comentado, que es lo de el alcohol relacionado con esto, con los pasacalles y eso, y la falta de gente, de máscaras individuales que se vista el resto de los. Eso sería una, pero yo voy a trasladar aquí otra, que la primera la comentó precisamente al principio Antonio Ruiz, el tema del teatro. Vosotros como integrantes de Murga, yo sé que esa es una reivindicación que siempre ha estado, que no te falta un teatro, un sitio que esté habilitado con un aforo suficiente, porque ya vimos en este concurso la cantidad de gente que fue, y eso sería como una de las asignaturas pendientes de este carnaval. Sería una asignatura pendiente del carnaval del pueblo de Murga en un teatro, pero no de que el carnaval saliera a la calle. Claro, que estamos encerrando otra vez, lo estamos encerrando. Y ya para terminar, porque ya están por aquí las murgas que van a actuar ahora mismo, entonces vamos a ir abreviando, y yo solo quería terminar con una cosa. Quedan muchas cosas por hablar de cosas generales que afectan a todos como integrantes, como participantes del carnaval,
como son esto que hemos hablado del teatro. También yo sé que muchos habéis comentado la necesidad de una asociación de carnaval que podría encargarse de mover un poco estos temas comunes, y tanto el teatro como la asociación de carnaval y como la idea, que en los vídeos se ha apuntado un poco, pero que se, en los corrillos que también están grabados, pero se entendían menos porque ya era más libre que en las grabaciones, comentaban que estando como está ahora mismo el carnaval, es que se ha convertido, como también decía Kiko, en un atractivo turístico, que hay mucha gente que viene de fuera. Con una situación así y la historia que tenemos detrás de carnaval, podría ser un atractivo turístico un museo de carnaval. Entonces, ese tipo de cosas, igual que en Navidad viene mucha gente a ver los museos de Navidad, y eso es uno de los atractivos turísticos más importantes del pueblo. El carnaval, sobre todo en estos últimos años, se podría intentar buscar un poco por ahí un filón para atraer también a la gente. Yo creo, hasta cierto punto, pero ya que me ayudan antes, pero dice de un filón turístico, tú no puedes traer a la gente aquí a donde haciendo cosas aquí a donde tienes que venderlo fuera. Aquí no llega a Santa, aquí se te llenan pintos de carteles de Lucena, de Inaja, de Cabo de Trigo. Yo quiero preguntar cuántos carteles del carnaval de Rute hay en Cabra, Lucena, en Priego y en otro sitio, diciéndole que vengan vendiéndoselo. ¿Hay algo? Yo creo que no. Yo creo que sea una asignatura pendiente. Y con respecto a una organización del carnaval para llevar las cosas bien, eso es muy difícil. Es muy difícil porque yo me acuerdo, una anécdota, me acuerdo un año, y cuando el entierro de la charla estaba en Socorro, que el ayuntamiento intentó dirigirlo un poco. Entonces le puso la policía delante para que fuera abriendo paso, y el coche de la policía tiró la calle Viejo arriba, que era por donde iba el entero de la sardina, y la sardina se fue por la calle Viejo. Y se quedaron los municipales solos. Eso es muy difícil de decir. Eso es muy difícil de decir. Contigo, yo voy a reivindicar, antes de que esto termine, una vez más, una cosa que desde el año 1981 venimos reivindicando, que es que para ser una agrupación de carnaval, porque no cabe duda que quien mejor puede organizar el carnaval es la gente que está metida en carnaval, no cabe duda. Desde el año 81 llevamos intentando hacer una asociación de carnaval. Fíjate, el año pasado todavía no la tenemos. Yo creo que precisamente desde ahí es de donde se puede organizar el carnaval de Runde para mejor aprovecharlo. Juanma decía, ¿no? Estaba tú haciendo eso, decía Juanma. Sí, ¿no? Yo es que, claro, es que el punto pasa ahora que sobre cuando tú haces una asociación para el carnaval, sobre todo la estás enfocando para las murgas, porque aquí tú la enfocas para eso, porque para el fue individual, pero en la cuestión de murgas del Runde creo que entendemos que hay una variedad de puntos de vista de cada una, es impresionante, y que no nos vamos a poner de acuerdo ninguna. Porque cada una que haremos, tenemos una forma de pensar, una forma de ver el carnaval, y siempre difiere y nos echamos el pie una sobre la otra, a ver qué. Y creo que hoy en día es difícil ponernos de acuerdo ya mucho más. Bueno, queda ahí como asignatura pendiente entonces. Entonces ya solo, antes de terminar, solo voy a pedir una cosa más, y es un mensaje a la gente, ya que todavía nos quedan dos días y dos días fuertes de carnaval, un mensaje con lo que queráis, con una reivindicación o animando a la gente a que salga, para cerrar ya la mesa de todo. ¿Qué diríais? Yo termino con lo de antes, una asociación de carnaval básico. Que es muy difícil, de acuerdo, entonces desde el año 71 lo estamos intentando y no se ha conseguido, pero oye, nunca es tarde, si le dice buena, eso como pronto, y luego que nos pongamos las pilas, que nos lancemos, todo, ¿vale? Yo creo que el carnaval, primero que hay que recuperar un poco, no el carnaval de Cádiz, sino el carnaval del centro del pueblo, del parque, de la calle Granada, de la plaza, porque es que el carnaval se ve también entero, no tiene objeto para mí tiene objeto, pues aquí te puede venir al final, pero por la tarde del domingo lo único que estamos es el primer y el segundo domingo, pues puede ser perfectamente el primer domingo o el primer domingo por la mañana y el segundo domingo por la mañana, que después te vengas aquí más tarde con la copa, muy bien, pues también que me veáis de una manera normal, pero el divertirte, el mascarón, que vayas a andar con tu mascarón, el presentar tu papel,
recuperarlo, pero hay que recuperarlo en el seno del pueblo. Yo he puesto a recuperar algo, recuperaría la burga, pero en los colegios. Que eso es una cosa que ha perdido y creo que desde ahí hacemos mucho con la burga de Lourdes. Y se recuperaría bastante. Ya es que está otra vez tu dicho. Muchas gracias a los cuatro por participar. Esperamos que la charla os haya resultado a vosotros también amena. Y gracias también a la gente que ha colaborado en las entrevistas, porque han sido muchos y con mucho tiempo. Ya os digo que fueron horas de grabación. Así que muchas gracias también a vosotros por venir. Y ahora os vamos a dejar con una de las esencias. Hemos dicho que las máscaras son una de las esencias del carnaval, otras son las murgas. Así que vamos a darle paso ahora a las murgas de este año, que van a interpretar una parte de su repertorio. Solo podemos terminar diciendo una cosa, que es que ¡viva el carnaval! Agradecer y dar un millón de gracias a todas las agrupaciones que van a pasar esta noche por aquí, porque yo sé que después de aquí se van a otros sitios también a cantar, y la verdad que cuando nos pusimos en contacto con ellos todo ha sido maravilloso, nos respondieron con una generosidad tremenda, así que quiero darle un montón de gracias antes de presentaros la primera, que allá va. Acogida. Su primera incursión al carnaval ruteño fue con Los que van por derecha. Se trata de muchachos jóvenes dirigidos por Javi Ramírez y Jesús García. Este año están haciendo en el carnaval su primera comunión. Una particular visión de este acontecimiento, que ellos han bautizado como la primera y la última. Por favor, lo de la primera comunión. Thank you.
nuestro carnaval. Aunque lleva pocos años, no por ello han pasado desapercibidos. Pues todos recordamos el año que parodiaron a los Mositos y a Juan y Medio, que estuvieron sensacionales. Este año se atreve con un tipo singular y muy divertido. Vienen de Choni o de Cani y se llaman la prima de la Belén y a las pijas que le den. Por favor. Thank you.
que contar. Cuando veo con tu veo a mi queda desfijada, su problema no era la edad, sino que la ya se terminaba. Si te gustan los poderes, como los canteros, coño, alto, está bien, todo canta madre, que te corriendo es así, puta. Oh,
conjunto de toda la agrupación y de componentes de otras murgas ruteñas. Lo que prueba que nuestro carnaval es un mérito de todos. Gracias a su desparpajo, su puesta en escena y su buen hacer, podemos decir que han tenido un inmejorable estreno como agrupación. Esta peculiar cuadrilla de albañilas se llama Este año le damos bien al pico. Gracias.